¿Qué tal esta escuadrilla? Buenos días a todos y todas. Oye, que vaya fin de semana que hemos pasado en Sariñena, en jodo petaca. Las cuatro estaciones en una. Madre mía, qué orbea monegros en el 20 aniversario. ¡Uf! Qué locura, macho. Vamos, madre mía, de normal 5.35, 5.40. Y me costó 7. Bueno, 7.38 al final. Desde que empieza hasta que acabas. En fin, qué locura. Que simplemente desde aquí os quería agradecer. Ha sido, para mí, ha sido, puede que esta séptima Orbea Monegros la más especial de todas, ¿eh? Todo por la dureza que ha conllevado dicha cicloturista tan popular. 8.000 y pico, 9.000 personas a saco dándole y sufriendo, ¿eh? Como no tanto lo contento y alucinado que me dejasteis el viernes por la tarde en el pabellón, en la gran carpa que tienen allí en Sariñena para este tipo de eventos. O sea, yo lo hablaba con Fernando, digo, no me podía imaginar. O sea, que ven los vídeos la gente y tal, pero tanta muestra de cariño. O sea, fue abrumador, de verdad. O sea, gente se te acercaban. Hola, que te he visto en los vídeos, que te sigo. Y ven, ya vas una foto y otra foto y otra foto. Madre mía, macho. Y con toda la gente, con los bikineros, con Isen, con Daniel, el chico este que grabó, con los Jumanjis, con gente de Barcelona, gente de Cantabria. O sea, de verdad, abrumado y agradecido. Agradecido, no sabéis hasta qué punto, ¿eh? Muchísimas gracias. Poquito a poquito, pero oye, ahí vamos. Muchísimas gracias por la aceptación que ha tenido el vídeo, porque ha gustado mucho. La verdad es que me costó editarlo, pero quedó un vídeo, perdón, quedó un vídeo bastante chulo y se ha visto por la cantidad de likes y comentarios que me habéis escrito y demás. Así que desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Y ahora os dejo con todo lo que aconteció el viernes por la tarde, ¿vale? Bueno, bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal. Espero que os guste el contenido y os quedéis, ¿vale? Venga, ahora sí, chao. Tenemos aquí a dos desgraciados. Hay mucha purria, por aquí, mirad. Mucha purria. A ver, caca. ¿Qué pasa? ¡Cuadrilla! ¿Qué tal, cuadrilla? Los reyes gays de Zaragoza. ¿Qué tal, cuadrilla? Cuando reconquistemos Zaragoza, tenemos que tirar de estos dos. Que vas a sudar poco. Es mucho asunto. Bienvenidos a Sariñena, bienvenidos a Orbea Monegros 2022. Ya estamos aquí en Sariñena con la representación de los globos. Bueno, vamos a ir enseñando todas las cositas que hay por aquí. Daniel, el responsable del vídeo que ha subido esta mañana, hoy viernes, del recorrido, porque claro, la gente estaba bastante nerviosa, asustada, nerviosa, ¿qué va a pasar? Así pues fíjate, un trabajo cojonudo, mucho, por lo menos el culo preto se lo has quitado mucho. No, había que salir un poquito a dar una vuelta, digo, pues ya que lo tengo en la puerta de casa, me doy un paseo por aquí, por la zona más conflictiva, digamos, que es la zona que cruzas el Alcanadre una vez y vuelves otra vez al Alcanadre, es una zona de tierra de buro, que es más, que más te clavas antes, eso, arcillosa, más pegamento, más, está perfecto. Bueno, pues oye, os dejaré aquí el enlace a su canal para que paséis y os suscribáis, ¿vale? Bueno, pero ahí está. No me dedico a esto. Pero bueno, nosotros tampoco, yo no. Fernando sí, pero yo no.
Así que, oye, encantado, tío. Igualmente. Chao, gracias. Suerte para mañana. Pero mañana. Pero, ¿dónde salís mañana? ¿Dónde salís? Pues, aquí un madrileño. Extremeño o finca en Madrid. Finca en Madrid. Extremeño o finca en Madrid. Os dejaré aquí abajo el link a su canal para que echéis un ojito. Suscríbete aquí, suscríbete. Y comentario. ¿Todo bien? Todo bien, aquí hemos venido a disfrutar un poquito. Y a hacer un cutis fino, fino. ¿Ganado, chavales? La carita de bebé. Exacto. ¡Ando! Oye, lleva una liga de youtubers genial, ¿eh? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, como dicho, mañana a disfrutar. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Sariñena, chavales. Oye, a su segunda casa. ¿Así? ¿Qué ibas a decirle a Jesús? Que un autógrafo. Ahora, ahí. Levanta la pierna. Se me ha olvidado el boli. Levanta la pierna. Queremos un autógrafo. Vamos a hacer un autógrafo. Se me ha olvidado el boli. ¡Ay! Mucha gente, mucho ruido, mucho. Mucho barullo, sí. Pero nos mola el barullo, está bien. Nos va el barro. ¿Por qué eres tan hater, macho? ¿Por qué eres tan hater? Porque esto no vale aquí, para nada. Aquí, lo único este que no vale, lo único que no vale aquí, esto, lo único que aquí no vale, review, lo único que no vale aquí es el puto color este, macho. ¿Morada? Pero, tronco. Hostia, la verdad es que cambia, ¿eh? De 10 rosa, ¿eh? Hostia. No, la verdad es que está chula, ¿eh? Joder. ¿Y a dónde vas con esta rueda? Sí, esta rueda, no. ¿No? Esta rueda, si ves aquí, es más rara. Las gravel son una moda. Esto lo han sacado los fabricantes para venderlo a la moto. Porque con una bicicleta de montaña se va por los mismos sitios que con esto de gravel. Esto es de pijos. Esto de gravel es. ¿Con qué viene esto mañana? Con una gravel. Ah. Esto es cojonudo. Vayas a mí que no tiene una pedrada. Hostia, estas ya no quedan, ¿eh? Mira, estas te pagarían esto, igual 500 euros de los drones estos. La que pusiste en el vídeo. Llevo la 7, la Black. Pero estoy enamorado. Una pasada. ¿Y la de batería va bien? Sí, sí. Pues yo la vendí, no sé por qué, porque. ¡No va mala y aquí, madre! Bueno, pues ¡solete, que sale el sol! Con mucho taco. Pero con poco taco pasa mejor. No se te clava tanto, entonces. ¿Qué hacemos, Jesús? Decirle que meta segunda. ¡Jefe! Ya tienes recursos. ¡Meta segunda! ¡Ya va, ya! ¡Ya va, ya! ¡Venga ahí! ¡Venga las cuñas! ¡Venga, chavalote! ¡Venga! ¡Que queda solo la puntita! ¡Venga ahí! ¡Vete segunda! ¡Verás! ¡Verás el embrague! ¡Verás el embrague! ¡Ya va, ya! ¡Tira, tira! ¡Esto se canaba! ¡Claro, es que! Bueno, la primera tontada del día grabada. Ya tenemos recursos para YouTube. ¡Primer tontadón del día! Bueno, esta ha sido la primera embarrada que hemos tenido antes de salir. Espérate lo que nos espera allá arriba, ya. Y faltan ya para que salgamos. 2 horas quedan aún, verás. Igual no hay vídeo, pero risas va a haber un momento. Métete a ver qué te va a dar. Tenemos colocándose ya los 6.000 protagonistas. Pero que falta medio. Bueno, ya estamos. Jorge, hace frío, ¿no? Hace frío. Hace frío, bueno. Mira qué guapo, mira. Tío, Sariñena. No lo conocemos, no. Siempre ha sido un guapísimo. Sí. En un bar, muy bien. Claro que sí. No vimos nada, joder. Sí, señor. Suscríbete, ¿vale? ¡Hasta mañana! ¡Chao!